Nuestra protagonista de hoy es Natalia, Natalia Cadenas, bienvenida, buenas noches. Gracias. Tenemos unas cuantas cosas que contaron nuestros espectadores, porque a diferencia de otras compañeras que han estado aquí con nosotros, es verdad, hay solo compañeras por ahora, porque hay también chicos, hay que decirlo. Sí, muy buenos. Ella, bueno, pues no es que haya salido desde hace poco de la escuela LIT, pero ya llevas una amplia trayectoria, ¿no se puede decir? Sí, me puedo considerar un poco veterana. Veterana, bueno, en este mundo, que yo no sé si en algún momento alguien se puede considerar o estar, decir que está en pleno uso de sus facultades de diseño, ¿no? Porque supongo que eso constantemente se irá aprendiendo. No hay edad para esto. No hay edad, ¿no? Y puedes llevarlo hasta el tiempo que quieras. Siempre nos gusta saber cómo comienza una persona como tú, en este caso, en el mundo de la moda. Pues fue un poco por casualidad, porque realmente mentiría si dijese que desde pequeña dibujaba y demás. No, en absoluto. Pues siempre he pasado por la Academia Lipper, por esa calle, y sí que había hecho algunas cosillas por mi cuenta. Pero un día como que levanté la cabeza y vi el cartel y no sabía que había esa academia ni que hubiese nada relacionado con la moda aquí en León. Y me llamó la atención, entré, pregunté, me gustó el programa que tenían y dije, bueno, ¿por qué no probar si puedo combinarlo con el trabajo? ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Pues fíjate, en el 2004 ya va hace bastante. Y tuviste hasta el 2009, ¿no? Eso es. ¿Y cuántas colecciones has sacado ya? Pues así, que consideremos un poco importantes, entre comillas, cuatro. Bueno, todas son importantes. Sí, todas sí, pero bueno. Así que recordemos un poco más o que hayamos presentado un concurso, cuatro. Cuatro porque supongo que eso, o sea, han presentado en lugares importantes dentro de lo que es el círculo de la moda leonesa, ¿no? Eso es. Y no solo leonesa, también fuera. Sí, también fuera. Empecé en Camariñas, en un concurso que hay en Galicia, en Camariñas, que fue pues una oportunidad porque arrancamos por ahí. Y bueno, sobre todo para conocer la experiencia, cómo funcionan los concursos y verte a ti misma un poco cómo funcionas y bueno, pues si te gusta y si crees que puedes seguir adelante. El momento más difícil, el momento más complicado cuando tus modelos están encima de la pasarela, sí. O a lo mejor el momento más complicado es antes de salir o justo al terminar con los aplausos que reciben a todos. Yo creo que es el antes. El antes por los nervios, porque todo vaya bien, que no te confundas, que quede todo perfecto y luego ya, una vez que has empezado ya, va todo fluido. Vamos a ver ahora algunos de los modelos, de los trabajos que nos trae Natalia, pero me gustaría que nos pudieras hablar un poco de tu estilo. ¿Cómo te consideras? ¿Cuál es tu marca diferenciadora? Me gusta mucho el tema del viaje, así que intento siempre conectar cualquiera de mis colecciones con un punto que tenga que ver en relación con un viaje. Bien, puede ser una fotografía, no solo un destino, porque parece que siempre vamos a un destino cuando pensamos en viaje, sino a lo mejor una fotografía o un paisaje o cualquier cosa. Entonces estoy un poco entre, siempre hay que echar un vistazo lo que es al pasado, pero siempre también en el presente. Entonces creo que soy bastante actual. O sea, como una esponja que absorbes todo lo que ves en los diferentes lugares en los que te ubicas. Sí, me gusta dejar eso plasmado. Muy bien. Pues vamos a ver, ¿cómo se denomina la colección que vamos a ver ahora en un instante? Aurora Boreal. Aurora Boreal. Eso es. Pues vamos a ver los trabajos. Ya saben que todas las semanas les presentamos tres. Ahora nos los comenta Natalia, pero vamos a dar paso a Andrea. Andrea lleva un conjunto de tres piezas, incluyendo el gorro. Está realizado en punto, de azul marino, y por ser invierno, es una colección de invierno. Y los tres colores que lleva, tanto en la manga que va a capa como en la manga japonesa en el puño, recuerdan a lo que es la aurora boreal. Son los tres colores que quedan identificados en la aurora boreal. Lleva lo que es la prenda ajustada, para bueno, más sentirse más cómoda, siempre recordando lo que es el tema del viaje. Y el gorro, también realizado en los mismos tonos y en el mismo tejido. Muy bien. Supongo que, lógicamente, como dices, siempre adaptándolo, ¿no?, a lo que piensas en unos bocetos, piensas en unas ideas, piensas en unas fotografías. Yo no sé si eso lo sacas de ese material. Sí, porque además el tema, sobre todo, de la aurora boreal, personalmente nunca he podido verla todavía, pero bueno, viendo vídeos, y es algo que me llama muchísimo la atención siempre, el fenómeno de la naturaleza, de la aurora boreal, y bueno, tenía muchas ganas de hacer algo relacionado con este fenómeno. Por lo que vamos a ver, tiendes a vestidos, a conjuntos que se puedan poner, ¿no? Sí, que muy no, prácticos. Muy prácticos, eso sí, eso es. Y sobre todo si dices, bueno, pues exactamente, voy de viaje, pues quiero ir cómoda o quiero llevar,
no sé, algo que se pueda realmente llevar. Que no sea solo para momentos muy, muy, muy especiales, ¿no? Eso es. Sí que hay momentos, exactamente, pero que también podamos utilizar en otra ocasión. No, hombre, que lo puedas abrir comercialmente, claro, ¿no? Eso es, sí, si no... Luego nos dices dónde podemos encontrar los trajes, las creaciones. Adrián, muchas gracias. Gracias. Vamos con la segunda modelo. El vestido, bueno, el conjunto que nos trae, nos lo presenta Sara. En este caso, Sara lleva un vestido ceñido que está realizado también en el mismo tejido que el modelo anterior, en punto. Lleva asimismo los colores de la aurora boreal, que lo recuerda también por delante, lo que es en organza de seda. Y en la parte trasera del vestido lleva una cola que recuerda a esos tres colores también. La chaqueta es una chaqueta asimétrica por delante y por detrás, y bueno, pues para esos momentos de frío. Es verdad, para momentos de frío casi todas las colecciones que hemos visto, bueno, por no decir todas hasta esta, eran más centradas en primavera-verano. Tú has venido y te has adelantado un poco más, ¿no? Me gusta el invierno. Me gusta el invierno más que el verano, sí. Es más abrigadito, más abrigadita, como es el caso de Sara, por supuesto. Y bueno, siempre haciendo hincapié en los colores, estos colores que son similares en los tres trabajos que vamos a ver a continuación. ¿Dónde pueden encontrar tus trabajos? Dínoslo ahora. Pues pueden encontrarlo en la tienda de Paula Holland, que está en Julio del Campo. Tanto esta colección como las colecciones anteriores que tengo, una que presenté en un concurso también de Burgos, que va relacionada con la Segunda Guerra Mundial, allí también pueden encontrar. Y también a través de las redes sociales, supongo, ¿no? ¿O no? Sí, en contacto con lo que es la página web o el Facebook, también estoy disponible. Muy bien, perfecto. Aquí hace mucho calor, ¿eh? Sara, sí, claro, ya te lo digo yo. Invierno total. Muchas gracias, gracias. Gracias, Sara. Gracias. Verdad. Cuando estábamos arriba, bueno, mientras estabais en maquillaje y todo lo demás, decías, vaya calor, ¿qué vamos a pasar? Y dices, sí, me temo que sí. Pero bueno, es lo malo que tiene, ¿no? Y sobre todo cuando se presentan trabajos de otoño-invierno en un plato con tanto calor como este. Vamos a ver el último de los trabajos. No son tres solo los que tiene la colección Aurora Boreal, ¿no? Son cuatro. Eso es. Bueno, aquí solo, por causa de tiempo, lógicamente, por el tiempo solo les presentamos tres. El último nos lo muestra Rubí. Rubí lleva un conjunto de dos piezas, lo mismo, realizado al mismo tejido, en punto. El pantalón es similar al presentado por Andrea en el primer modelo, drapeado lo que es en la parte baja, en la rodilla y también la parte trasera. Y la chaqueta está más elaborada, siguiendo bastante patronaje en la parte delantera y siguiendo, como no, lo que es los tonos de la aurora boreal, que cae en cascada porque recuerda mucho al fenómeno de la aurora boreal. Cae en cortina y en cascada. Se puede abrir la chaqueta en solapa para poder adaptarse en cualquier momento y muy abrigadita. Es la que más calor está pasando. Me temo que sí. Me temo que sí. Muy bien, estos elementos. ¿Cómo decías que se llamaba esa, lo que es la falda en cascada, dices? Sí, lo que es la parte es asimétrica, va hacia adelante asimétrica, y la aurora boreal se puede normalmente presentar en dos formas, lo que es en cortina o en cascada, haciendo las ondas que presenta la chaqueta que lleva Rubí ahora mismo. Muy bien, vemos a Rubí presentándonos este trabajo con unos colores, como les decimos, similares en toda la colección, como es lógico, pero también con esos elementos que diferencian cada uno de estos trabajos. ¿Cuánto tiempo tardas en elaborar una colección de estas características, tú particularmente? Bueno, yo quizás un poco más, lo combino con el trabajo, pero bueno, normalmente si tienes la idea bastante clara, te informas o sea, un poco sobre el tema que quieres tratar, porque siempre es importante informarse. Sí. Te acabas más datos y sobre todo sabes un poco sobre el tema que tratas y puedes plasmar mejor las ideas. Y luego elaborarlo, pues bueno, ya lleva un poco más de tiempo en el tema de patronaje y confección. Pero el patronaje corte, es muy interesante, ¿no? Sí. El corte, la medida, todo. El diseño, ¿no? Como para un arquitecto. Eso es, sí. El diseño, bueno, quizás, y ya te digo, si lo tienes bastante claro, el patronaje es lo más interesante, porque elaboras bastante las piezas y bueno, vas buscándole los pros y los contras, porque los tiene. Rubí, muchas gracias. Gracias. Nos vemos ahora. Creo que no nos va a dar tiempo para poder preguntar a nuestras invitadas qué tal lo llevan.
Pero, porque siempre pregunto, siempre nos dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué nos vas a preguntar hoy? ¿Qué nos vas a preguntar hoy? Pero a lo mejor no les preguntamos nada. Le recordamos en Holland, en Paula Holland, ahí pueden encontrar tus trabajos. ¿Cuántas colecciones en total has sacado? Porque hemos hablado de cuatro principales. Bueno, hemos mencionado que has hecho cuatro principales, pero en total, ¿cuántos trabajos has sacado a la calle? Realmente, lo que es ya la calle y demás, básicamente estas dos, la de... Uh-huh. Aurora Boreal y la de... Para vender. Eso es. Uh-huh. Lo otro ha sido ya más vestidos individuales que haces a gente, pues a lo mejor amigos, para una boda, uh-huh. un vestido de novia... Bueno, también, ¿no? Sí, sí. unos trabajos a medida, por supuesto. Eso, ¿no? Es, sí. ¿Para qué? Encargos que te hacen y pues encantada de la vida. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el futuro de aquí a unos años? Bueno, ya sabes que ahora el tema está un poco complicado, pero no hay que cerrarse puertas. Si nos cerramos puertas a nosotros mismos, pues no sirve de nada. Sí. Entonces, hombre, no cierras la puerta en absoluto, sí que estás en expectativa porque, oye, hace falta siempre ganas, sobre todo. Claro. Eso es importante. Pero bueno, también saber que tienes que arriesgarte, pero con una base. Entonces, bueno, lo veo lento ahora, pero con ganas de trabajar. Nosotros íbamos a ver ahora a nuestras tres modelos, gracias a la agencia CPI, que son los profesionales, como es lógico, los que hacen que aquí, pues en este plató, lo convirtamos en tan solo unos minutos en una pasarela. Vamos a dar paso, pasar cuando queráis, para que vean ya por última vez el trabajo. Por última vez aquí en la 8, pero... Pero ya llevas el micro en la mano y todo. Sí, claro. Pues acércatelo por si acaso. ¿Sí? Me acabo de fijar ahora mismo. Digo, si no hemos cogido ni el micro ni nada, bueno, ya que estás, por lo menos. Venga, cuéntanos, aparte del calor que tengas, cuéntanos sí, cómo. Sí, no, abrazada estoy, pero eso, que es muy, no sé, es muy cómodo, es muy elástico, es muy cómodo. Lo claro es cómodo. Sin más, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el detalle del gorro. Sí. ¿Eh? Tiene nombre, ¿eh? No te creas que... Sí. Eso es. Le buscamos nombre cuando hicimos este gorro que fue en el concurso de Bilbao. Fui con una compañera y estando en el hotel, un día antes, nos pusimos a hacer ahí el gorro, lo que es el pompón, y bueno, nos echamos nuestras risas y le llamamos gorroleta porque podemos sacar la coleta por detrás. Entonces, bueno, es la anécdota del gorro. Madre mía, muy bien. Sara, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, no, eso ya lo vemos. ¿Cómo te encuentras ahora mismo? No sé, yo lo veo muy original, muy también para, igual para una ceremonia lo veo el mío, al ser el vestido así como más elegante, orgánico. más exacto, para una ceremonia. Yo principalmente estos dos trabajos, a lo mejor el de Rubí un poco más fuera de lo habitual, sí. Pero se pueden ver perfectamente en la calle ancha paseando sin ningún problema. Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Y ya alguien más atrevido exactamente lo de Rubí. Sí, porque Rubí parece que se atreve con todo, ¿no? ¿O cómo es esto? Bueno, a ti más o menos te encajan muy bien todos los vestidos, hay que decirlo, ¿no? Sí. ¿Pero te encuentras a gusto? ¿Te encuentras bien? Sí, pero hace mucho calor con esto. Muy bien, ya se lo hemos dicho, no creo. Sí. Bueno, muchas gracias a las tres, como siempre, gracias. No se olviden, gracias a la agencia CPI, pero por supuesto, gracias a Natalia Cadenas, que es la que nos ha acompañado. No se olviden que su trabajo está en la calle, que si quieren apostar por la moda leonesa, lo mejor es apostar por nuestros diseñadores, y los jóvenes diseñadores son los que están ahora mismo partiendo la pana, no sé cómo se dice realmente, pero bueno. Rompiendo moldes. Ahí vamos. Eso es. Con ganas. Muchas gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias. Continuamos, que todavía tenemos cosas que contarles. Somehow, you are still hesitating.